Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y y armas. Jesús, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos es conveniente, que es conveniente que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortada la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así Participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos. Según la ley que tienen, los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: la ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían, salve. Salve, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque Él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas, el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. También tomaron la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritu escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía Nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta celebración litúrgica la homilía la realizará el predicador de la casa pontificia, el sacerdote capuchino Rañero Canta la Mesa. San Gregorio Magno decía que la escritura cum legentibus crescit, es decir, crece con quienes la leen, expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la pasión con una pregunta. Más aún con un grito, un grito que se eleva de toda la tierra, debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da. Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato, yo soy inocente de la sangre de este hombre. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Nos lo dice Pablo, justificados por la fe, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar de modo particular. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano de todo sufrimiento físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si Él bebe delante de ti la misma copa. Así lo ha hecho Dios. En la cruz ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que este no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. Y no solo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano. Él murió por todos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, había dicho, atraeré a todos a mí, todos, no solo algunos. Sufrir, escribía San Juan Pablo II segundo desde su cama de hospital después del atentado, significa hacerse particularmente receptivo, especialmente abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también a su manera en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. ¿Cuál es, la luz que todo esto... ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No solo los negativos, cuya triste o triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos, que solo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio de omnipotencia. Tenemos la ocasión, ha escrito un conocido rabino judío, de celebrar este año un especial éxodo pascual. Aquel de salir del exilio de la conciencia. Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales. Que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. El hombre en la prosperidad no comprende, dice un salmo de la Biblia, es como los animales que perecen. ¿Cuánta verdad en estas palabras? Mientras pintaba el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill, en un cierto momento, se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente horrorizado comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un paso hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el coronavirus, quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción, nos dice él mismo en la Biblia. Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos y por qué los pobres habitualmente son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son acaso ellos más pecadores que otros? No, el que lloró un día por la muerte de Lázaro llora hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, Dios sufre como cada padre y cada madre. Cuando nos enteremos un día, nos avergonzaremos de todas las acusaciones que hicimos contra Él en la vida. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. Siendo supremamente bueno, Dios, escribe San Agustín, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su hijo para sacar un bien de ella? No. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales, como los terremotos y las pestes. Él no los suscita. Él ha dado también a la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus leyes de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado con antelación en cualquier mínimo movimiento suyo es lo que algunos llaman la casualidad y que la biblia en cambio llama sabiduría creativa de dios el otro fruto propositivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad cuando en la memoria humana ¿Los hombres de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos como en este momento de dolor? Nunca como ahora hemos percibido la verdad del grito de nuestro poeta. Hombres, paz sobre la tierra postrada, demasiado es el misterio. Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Es esta la recesión que más debemos temer. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán más para la guerra. Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad. Digamos basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones. La salud. La higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de la creación. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos. Gritar a Dios. Es el mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle. A veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor. Ven en nuestra ayuda. Sálvanos por tu misericordia. Despierta. No nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? No. No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce y quien lo mirara no moriría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, Así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa invisible. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo en esta basílica vacía por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere. Y si muere, será para entrar en la vida eterna. Después de tres días,